Un escándalo se desató semanas atrás en el mundo del espectáculo cuando Benito Fernández fue denunciado por varios exempleados por presuntos despidos irregulares. En medio de su dura situación financiera, también se conoció que atravesaba una complicada situación de salud. Después de tantas especulaciones, finalmente el modisto rompió el silencio. En conversación con un notero de LAM, América TV, Benito Fernández expresó: "Estoy muy bien, pero por consejo de los médicos estoy afuera del circuito por un tiempo. Tengo una red de contención tremenda, pero no quiero hablar más del tema. Agradecido de toda la contención que tuve, de la gente que me esperó, sobre todo las quinceañeras y las novias. A la televisión también, que me trató súper bien". Tras escucharlo, Ángel de Brito comentó: "Le mando un beso grande a Benito, se ve que está saliendo de algún tema de salud. Se lo nota de manera distinta a la que es en general, el Benito que yo conozco de toda la vida se hubiera cagado de la risa, pero está contenido. Pero no está fuera del circuito, hoy estuvo grabando para el programa de Juana Viale, estuvo invitado. No sabemos lo que piensa Benito particularmente, pero el primer conflicto es que el hijo, que es el que estaba a cargo de la empresa, le dijo: no vengas más a trabajar acá. Al otro día se presenta, pasa lo del video, y termina con un patrullero, en quilombo", recordó Ángel de Brito, a lo que Marcela Feudel replicó: "Son empleadas de muchísimos años, no creo que estén en negro". Recién en la nota Benito dijo que iba a seguir con la alta costura pero no así con las colecciones como él hacía anteriormente, señaló Jimena Capristo, a lo que Matilda Blanco aportó: "La alta costura él lo pone en otro lugar y le da otra posibilidad económica, no tenés que estar tan esclavo de lanzar una colección. Se trabaja de otra manera con la alta costura, es más el trabajo día a día". Desde LAM, también hablaron con la abogada de una de las empleadas despedidas, quien manifestó: "Hasta el momento lo único que hicimos fue un intercambio telegráfico. Estamos en el ámbito de la mediación hasta llegar a un arreglo. Yo represento a Natalia, ella tiene 8 años en la empresa. El reclamo se inició por negativa de tareas. Un día Natalia se presentó a trabajar y el hijo, Lucas Fernández, le negó las tareas. Ellos se enteraron de los problemas cuando Lucas les empezó a pedir que no se presenten a trabajar, pero no es una situación de la que estaban pendientes. Lo que se está pretendiendo es que le paguen la indemnización por despido. Ella estaba en blanco pero tenía algunas irregularidades", contó la abogada.